tout reconstruire, je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve, l'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine, je l'aime mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime mourir. Monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, on n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir. ¿Qué tal? Yo te amo a morir es el nombre de esta canción. Y imagínate que una persona de 22 años le escriba una canción tan bella a una mujer de 70. Él era pintor, ¿no? Uh-huh. Era pintor. Y no se sabe, bueno, no sé si se sepa de sus cuadros y eso. No era tan famoso, no era tan famoso. Bueno, después estuvo con un hombre que se llamaba Antoine Sapov, que fue su último compañero. Uh-huh. A este también le llamaba el gato. O sea que en su vida tuvo tres gatos. Uh-huh. Su hermano, el amante con el que... A lo mejor él lo recordaba. Sí, pero le hacían amarillos. Recordar, le uh-huh. hacían recordar, a, o sea que el amor de su vida de su finalmente... Vida fue el hermano, así uh-huh. es. Bueno, pues estuvieron juntos hasta los últimos días de la doña, como ya dijimos. Pero antes de esto, la muerte de su hijo Enrique Álvarez Félix en 1996 le rompió el corazón. De no se pudo recuperar nunca más de esa muerte. Y finalmente, pues ella murió el 8 de abril del 2002, justamente el día en que cumplía 88 años. Qué chistoso, el 8 cumplía 88. 88. Uh-huh. Y nació el 8 de abril, que el 4 es la mitad del 8. Sí, aquí uh-huh. sí. Sí, está rara. Qué simpática sí. numerología tendría, sí, imagínate. Sí. Bueno, nació el 8 de abril de 1900, dijimos. Ay, se no vi. Se a me ver. Fue 1914, creo. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Sí, de 1914. Sí. No suma 8, porque son 4 y 2, 6. Es el número 6. 1914, pero, sí, el 6. Pero nació el 8 del 4 de 1914. Entonces hay que sumar. O sea que todos podríamos ver esa numerología en lo que escuchamos alguna musiquilla por ahí. Vamos a escuchar una canción de Agustín Lara que se llama Solo una vez. No, esa ya la escuchamos. No, Solo una vez, también con Antonio Badú. Ay, sí. Y y mientras Estela va a hacer la numerología de María Félix. Solo una vez tu boca primorosa y
iluminó con besos mi querer. Fue un leve palpitar de mariposa, fue un capricho de tu alma de mujer. Once, tu vanidad tan exquisita, con toda tu maldad y tu altivez, daría toda mi sangre, muñequita, porque tú me besaras otra vez. Vanidad tan exquisita, con toda tu maldad y tu altivez, daría toda mi sangre, muñequita, porque tú me besaras otra vez. Cultural es una organización sin fines de lucro, vibrante y dedicada a crear espacios culturales para la comunidad latina en el área de la Bahía de San Francisco. Desde su creación en mayo del 2009, Círculo Cultural se ha comprometido a establecer, producir, presentar obras de teatro, conciertos musicales, programas de televisión, exposiciones de pintura, escultura, fotografía, talleres de lectura, escritura, además de clases de música, ajedrez y taekwondo. Con un solo objetivo, en una sola voz, responder a las necesidades sociales de la comunidad local y a la vez con interés para otros hispanohablantes en el resto del mundo. Eso es lo que somos en círculocultural.org. La magia de las palabras es un programa de radio que comparte todos los recursos necesarios para ampliar nuestra conciencia, ampliar nuestra vibración y modificar nuestro comportamiento en amor, porque sabemos que estamos en este mundo para alcanzar nuestro verdadero potencial. Dar es el fundamento de nuestro ser. Conduce Estela Calapis, miércoles de 4 a 5 de la tarde, círculoculturalradio.com. Si quieres actuar o ya tienes cierta experiencia en escena, necesitamos tu talento como forma de expresión en nuestra comunidad. Intégrate al taller de teatro de Círculo Cultural, el mejor teatro en español del área de la Bahía. Miércoles de 7:30 a 10 p.m. Para informes, 650-346-8468. 650-346-8468. La voz de nuestras raíces. El programa de radio de Círculo Cultural, creado para estrechar la comunicación con la comunidad a través de la cultura. Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Aquí estamos en los últimos 20 minutos de nuestro programa. Y Estela estaba tratando de intentar hacer una numerología de María Félix. ¿Qué nos dice su numerología? El 8... es el número de la abundancia. Las personas 8 viven en la abundancia, pero es el número de la soledad. Uh-huh. Acuérdense que los números tienen una parte positiva y una parte negativa. Uh-huh. El número 4 es un número básico de los 4 puntos cardinales, pero le falta la elevación de la espiritualidad, uh-huh, que es el mes de abril. Y luego tiene como regalo divino el número 5,
que es los dos siguientes números del... Nace ella en 1914. Si tú sumas el 4 y el 1, es el número del regalo divino, es el 5. Y el 5 es el regalo en los viajes, es la buena vida, uh-huh. Es vivir en lugares, el número 5 es el lugar de lujo, de los ambientes bonitos, uh-huh. Vamos, uh-huh. Y de los viajes, y que tiene que ver con trabajo. Las personas 5, como don divino, tienen algo que ver con el radio, con la televisión, con ser uh-huh. artistas. Ese se le dio de don divino. Pero el 6, que es su karma, es el número del amor. Entonces ahí tuvo problemas. Y su misión, que es el 5, y su misión es igual, es ser lo que ella fue, una mujer bella, que disfrutó la buena vida, los buenos ambientes. Lo curioso es que muere con la misma numerología. Y en el día que muere, el regalo divino que se le da no es el amor, es el número 2, que es el regalo divino, es el número 2 es la pareja. Entonces se muere con alguien que de verdad... Pero en realidad murió con alguien, pero él estaba en Francia en ese momento. No, sí, pero... Y estaba sola con la persona que la cuidaba. Sí, uh-huh. pero bueno, es que el número 8... Uh-huh. Regresa el número 8, la soledad, y todo. Pero el número 2 como regalo divino, quizás en los últimos días de su vida tuvo alguien. Sí, sí tenía su pareja. Que uh-huh. vio por ella. Y uh-huh. pues si hablamos de que va a regresar, va a repetir año, porque el número 4 como parte negativa de un karma es uh-huh. Nacer en un lugar de carencia de lo básico. Ah, caray. Y como misión va a tener un 9, va a ser una persona que va a tener que hacer mucho trabajo para dar a luz proyectos y cosas. Bueno, eso es lo que bueno, yo veo. Pues qué tal hasta numerología de María Félix y todo tenemos aquí. Pues bueno, María Félix es mucho más que una actriz, es el icono de toda una generación de mexicanos, como comentaba Estela, y es un referente mundial de la belleza femenina mexicana. Uh-huh. Su temperamento, sus cejas y su gran talento histriónico pues la catapultaron a la fama desde muy muy joven. Ella tuvo varios apodos. María Félix tuvo tantos apodos como aventuras en la vida. El más famoso es con el que la conocemos todos como la Doña, mismo que ganó a partir de su personaje en Doña Bárbara desde 1943. Y bueno, también tuvo el de María Bonita, que le empezaron a decir después de escuchar la canción que le compuso Agustín Lara, que dice "Recuerda a María Bonita", y ahí se le quedó. La Mexicainé le apoderaron en Francia cuando llegó a Europa para hacer algunas películas, pero después de verla en la pantalla la llamaron "Le plus belle femme du monde", la mujer más bella del mundo. Imagínense nada más. Pues ya vamos a recapitular, ya vamos a terminar con esto y vamos a decir que pues María de Los Ángeles Félix Güereña, como ya escuchamos, norteña de nacimiento y de carácter, su padre Bernardo Félix con ascendencia yaqui, su madre Josefina Güereña de origen español, y pues esto hizo una increíble combinación de genes, como ya lo habíamos visto. De niña era más bien un niño. Jugaba todo el día con sus hermanos, era un increíble jinete, fue reina de belleza en la Universidad de Guadalajara y pues ahí conoció a su primer esposo y tuvo pues sus grandes amores, como ya hemos venido diciendo, Enrique Álvarez Alatorre, Agustín Lara, Jorge Negrete, de Alexander Verdier, que no hemos hablado mucho, Estelita, nos dices quién era. Y fue un banquero francés, se casó con él en 1956, vivieron juntos en Francia y también en México y permanecieron juntos hasta que él murió. Duraron casados 18 años. Y bueno, ya hablamos de Antoine Safoff, que fue el pintor francés del que no se guardan muchos datos. Y en
Y ya pues sus últimos días.